Me llamo Ana, soy del cantón Totonicapán de Guatemala. Crucé a los Estados Unidos a los 19 años en el 2013. Nos llevaron a la hielera. Con otras dos compañeras salvadoreñas dormíamos juntas, con la cobija en el piso, porque no soportábamos el frío. Recuerdo que nos pasaron unos sándwiches con el jamón congelado para comer, mientras que frente a nosotras se paseaban los oficiales con sus vasos de café caliente y nosotras muriéndonos de frío. Me hicieron el interrogatorio y me pasaron a un centro de detención en Houston. Era un cuarto con 40 camas de dos pisos. Me tocó en la cama de arriba. Y creo que lo más feo que me pasó fue que en unas horas desperté y dije, ¿dónde estoy? Fue como que si estuviera en un cementerio enterrando a alguien. Y no paraba de llorar. No podía ni hablar. Y una compañera de El Salvador me dijo, ya, ya, no llores, no llores. Para ducharnos era un baño grande compartido. Tienen que ser tres mujeres bañándose al mismo tiempo. No hay nada de privacidad. Yo contaba las horas, leía una Biblia, oraba mucho para poder salir de ahí. Incluso ahora he ido a terapia, pero no puedo quedarme encerrada en la casa por un día completo. No puedo, siento que me ahogo y me di cuenta, pues era ansiedad.